compartir lo siguiente. Es sobre la fotografía. Ya ese es el tema. ¿Cuál es el propósito de la clase? Ahora sí. Comprende qué es la fotografía y los tipos de planos. Eso es lo que van a aprender hoy día. Tipos de planos y ángulos de la cámara. A ver. Pero primero, vamos a esta imagen. Miren, ¿qué está haciendo este señor? ¿Qué está haciendo este señor? Yo voy a preguntar. Tomando a tomar una fotografía. Ya, a ver, el que me levanta la mano. Yadasa, que me levantó la mano. Solamente Yadasa. Yadasa, observa bien la imagen, ¿ah? Mira. Si estuvieras en el lugar. Escúchame, Yadasita. A ver, dime tú primero lo que me ibas a decir y yo te pregunto. A ver, dime primero tú, ¿qué me ibas a decir? Un fotógrafo, un señor que toma fotos, está tomando una foto del paisaje. Muy bien. Por la tarde. Mira, y está utilizando acá un trípode. Pero en esa fotografía hay dos personas. La que le está tomando la foto a esa persona y la persona que está en la imagen. ¡Qué observador! Muy bien, muy bien. No está esto en el libro, ¿ah? ¿Eh? Esto no está en el libro. Ah. Esto no está en el libro. Ya, a ver. Yo sé qué página es. En la 112, pero esto no está en el libro. Mira, Yadasa, si estuvieras en el lugar de esta persona, en vez de, tú estuvieras acá, en vez de esta persona, ¿cómo te sentirías? Feliz porque en ese lugar es un bonito paisaje. Ah, muy bien, claro, claro que sí, ¿no? Mira, imagínate rodeado de tantas cosas bonitas que se ven ahí, por el color también, ¿no? El color del atardecer combinándose con el del amanecer. Sí, yo me sentiría con miedo porque me doy cuenta que ahí es la sabana, en donde viven muchos depredadores humanos. Ah, puede ser. Ese Renatito. No, pero ningún depredador come humanos, solo si están completos mucho, mucho, mucho. ¿Me entiendes? No, o sea, un escorpión te puede matar con su veneno. A ver, uy, acá estaba esperándome para entrar, creo que era. Sí, pero igual no habría motivo porque te... A ver, un ratito, los he puesto a silenciar a todos, ¿ya? Un ratito porque si no nos desbordamos en el desorden. Miren. Vamos a contestar solamente los que pregunto, porque si todos hablan, yo sé que todos quieren hablar, por eso estamos preguntando uno por uno, ¿ya? A ver, vamos a preguntarle acá, a ver, alguien que no ha escuchado mucho de repente, vamos a preguntar a alguien, a ver. A Marcelo, mira. A ver, Marcelito, vamos a ver si ya se conectó. Quiero ir al baño. ¿Marcelo está? Uy, no está Marcelo. Ya, no está Marcelito. A ver, vamos a preguntarle a ver a Zahir, que está ahorita calladito. Vamos a preguntarle a Zahir. Zahir, ¿qué te gustaría que mostraran las fotos que tomas? Si tú fueras la persona que tomara fotos, ¿qué te gustaría que mostraran las fotos que tomas? O sea, ¿qué te gustaría tomar foto a qué? ¿Qué te gustaría que mostraran las fotos que tomas? Quisiera mostrar el cielo, los árboles o el amanecer, que es muy lindo el amanecer. O un arco iris. Qué bonitas fotos serían, ¿no? Si pudieras tomarlo. Muy bien. Yo sé otra cosa. Casas podría ser. Hola. También podría ser una foto familiar. También ahí está. También, bueno. Foto de amigos. ¿Sí? Listo. Ya, listos ahí. Gracias. Ahí nomás. Ya, a ver, vamos a un ratito. Miren, acá en la parte de abajo les he puesto una pequeña definición de lo que es la fotografía, ¿ya? Dice que es el arte y la técnica de fijar y reproducir las imágenes que se recogen desde una cámara, por supuesto, ¿no? Pero es un arte, hay personas que se dedican a eso y después hacen sus exposiciones. Nos permite contar, crear y expresar nuestros sentimientos también, ¿ya? A partir de una fotografía, todo lo que podríamos hacer. Miren lo siguiente. Miren, esta es parte de lo que van a aprender el día de hoy. Para tomar una fotografía y registrar el momento que quieres capturar, debes tener en cuenta tres cosas tienes que tener en cuenta. Primero, el encuadre. ¿Qué cosa es el encuadre? Es la parte de la realidad que se desea fotografiar. Si es un paisaje, puede ser un paisaje, puede ser una foto familiar, como dijo Zahir. Ese es el encuadre, ¿ya? La parte de la realidad que se desea fotografiar. Ahora, un plano.
¿Habrás escuchado alguna vez que en un plano panorámico habrás escuchado cuando alguien tome foto o primer plano? Toma una foto de primer plano, dicen, ¿no? A veces. ¿Qué es el plano? La distancia entre la cámara y la realidad que se va a fotografiar. Cuando es un plano largo o panorámico, es, si quieres, una visión general, ¿no? Vas a un lugar y un plano panorámico, quieres tomar una foto todo en general. Ese es el plan panorámico. Y primer plano es si quieres observar detalladamente a una persona. Cuando te toman a ti más cerca, ese es un primer plano, ¿de acuerdo? Ahora, ángulo, la posición en la que la cámara se coloca. Mayormente cuando tú pones tu celular, para, por ejemplo, para tomar fotos, que se utiliza mucho el celular ahora, ángulo normal es cuando está en forma horizontal, ¿ya? Ese es el ángulo normal, cuando pones tu cámara en forma horizontal. Ese es el ángulo normal. ¿Qué me decías, Yadasa? Perdón. Es que en las personas ahora, como se toman las fotos en los celulares, algunos se toman selfies. Ah, también. Pero acá el ángulo que se refiere, el ángulo normal, es cuando está tomada así, en forma horizontal. Ya, en forma horizontal la cámara. Sí. Ponen la cámara en forma horizontal. Ahora, ángulo fijado. Sí. Es cuando es, toman la foto desde arriba hacia abajo. ¿Has visto también algunas personas que hacen, ponen la cámara arriba, de arriba para abajo? Ese es el ángulo picado. Dime, Yoshi, te escucho. No, las selfies. Mis se avanzaron porque, como no. El celular de mi mamá, pues la internet se colgó, pues, y tenía que ingresar, pero me dijeron que no podía. Intenté otra vez, pero tampoco. Ya, no te preocupes, que Yoshi, recién hemos empezado. Esto no está en el libro, esto estoy explicando, ¿ya? Estamos explicando la fotografía. ¿Qué es plano panorámico? Cuando tomas en una visión general. Primer plano es cuando te toman más cerca, más detallado. Cuando tomas a una flor, ¿no? Algo más cercano es el primer plano. Ángulo, la posición que pones la cámara. Cuando pones la cámara en forma horizontal, ese es ángulo normal. Pero si tomas de arriba hacia abajo, ese es ángulo picado. Y de abajo hacia arriba, que algunos toman también así, se agachan, ¿no? Y toman de abajo para arriba, ese es contra picado. Y el encuadre... Mis, ¿te puedo decir algo? Es la parte de la realidad que se desea fotografiar, o sea, todo lo que vas a tomar en la foto. Todos los elementos que conforman Mis, ¿qué página está? Todavía no está en el libro. Vamos ahora sí al libro. ¿Te puedo decir algo? A ver, dime, Yuriana, ya para pasar. El ángulo contrapicado era ese como habían tomado al hombre fotografiando. De abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Se veía, ¿ah? Sí, puede ser. Se veía un poco de abajo hacia arriba. Bueno, estas son fotos. Mira, qué hermoso nuestro país, Perú. Que están ahí fotos de la costa. La montaña de siete colores. Costa, sierra, selva. Bueno, ese también es de la selva. Qué bonitas fotos, ¿no? Bueno, estaban ahí, por eso las puse. Ya. Ahora sí el libro, 112, si no, no vamos a terminar. Sí, de la montaña colorida. Ajá, que queda en Cusco. 112, y ahora sí todos. Miren, van a observar la imagen, la foto. Esta es una foto. Van a observar bien la imagen. Y vamos a relacionarlo con el primer encuentro de Alfonso, lo que leímos de la lectura, el primer encuentro de Alfonso. Y el río Amazonas también. Ojo, ¿ah? ¿Eh? A ver, voy a preguntar nada más a una persona, ¿ya? Porque si no me arman todo un laberinto. A ver, Marcelo, que ya vi que ya entraste. ¿Marcelito? A ver, Marcelo, ¿dónde está Marcelo? Te voy a hacer la siguiente pregunta, Marcelito. Quiero que observes primero la foto. A ver, ya. Marcelo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya. A ver, Marcelo, ¿qué se observa en la imagen? Acuérdate lo que leímos del encuentro de Alfonso. ¿En qué región estaban? Estaban en la selva. Muy bien. ¿La selva de qué país? ¿La selva? Del Perú. Peruana, ¿no? O del Perú, como dices tú. Muy bien. Esa sería la respuesta, ya la primera respuesta. A ver... ¿Cómo te das cuenta que es una fotografía? A ver, ¿quién me quiere dar? Pero levántenla, voy a verlos a todos. ¿Cómo te das cuenta que es una fotografía? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Quién me levanta la mano? ¿Cómo te das cuenta que es una fotografía? A ver, levanten la mano. A ver, Yadasa, ¿cómo te das cuenta que es una fotografía?
Porque una fotografía es cuando tú tomas una foto y se ve un paisaje, una familia, así. Ya, yeah. A ver, otro. ¿Sí? ¿Quién me dice por qué, cómo te das cuenta que es una fotografía? A ver, levanten la mano, ¿quién quiere participar? A ver, Yuriana, ¿cómo te das cuenta que es una fotografía? Es que es la fotografía es una imagen que representan lugares. Las personas van a fotografiarlas porque sus paisajes son espléndidos. Ya, también. A ver, otra participación más. A ver, ¿cómo te das cuenta que es una fotografía? A ver, José, ¿cómo te das cuenta que es una fotografía? Para mí, ¿cómo se da cuenta? Es que... Porque también podría ser una imagen nomás, ¿no es cierto? Muchas personas van... ¿Cómo te das cuenta que es una fotografía? Toda imagen es de una fotografía, ¿no? No, pero suponte que sea un dibujo, ahí está. Un dibujo. ¿Cómo te das cuenta que no es un dibujo, es una fotografía? Tal vez porque está muy perfecto. Por ahí puede ser. A ver, ¿alguien? Sí, ya sé. A ver, Yuriana. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que es una Es porque el dibujo es animado y a veces la fotografía siempre es realista. A esa palabrita, ahí está. Ahí sí estás más cerca cuando has usado la palabra realista acá. Miren, ¿ah? Vamos otra vez a compartir. ¿Cómo te das cuenta? Porque es una imagen que corresponde a la realidad. No es algo inventado, corresponde a la realidad. ¿Qué parte es...? ¿Se acuerdan? La selva peruana. Dice río Amazonas. Río Amazonas. O el río Amazon. Sofi, apaga tu micro, hija. ¿Ya? Ahora, esta de acá, la última, sí es respuesta libre. ¿Qué significa la R con la L? Respuesta libre. Respuesta libre. Cada uno responde su propia respuesta. Escribe acá su propia respuesta, escribe su propia respuesta. ¿Te gustaría conocer este lugar? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. ¿Por qué? Yo sé por qué algunos dirán que no. Un ratito, Yurianita. Vamos a dejar que los demás también contesten. Primero respondan en su libro. Después les voy a pedir que me compartan, ¿ya? Primero respondan en su libro. Vamos a dar oportunidad a otro, ¿ya, Yuriana? Vamos a dar oportunidad a otros niños. A ver, primero contesta en tu libro. ¿Te gustaría conocer este lugar? ¿Por qué? Me tienes que explicar por qué. A ver, el que terminó me compró. ¡No, Miss! ¡Estaba copiando! ¡Miss, estoy en la... ¡Miss, estaba terminando! A ver, vayan completando. Vayan completando. Y me van contestando la última, la de acá. ¿Te gustaría conocer este lugar? ¿Por qué? Ya voy a abrir acá entonces. No voy a abrir toda la... Me dice, tercero de primaria ha empezado a compartir la función de compartir pantallas. Haga clic, doble clic, entrar al modo de pantalla. No puedo ver lo que estoy compartiendo. Seguro tiene mal internet, eso siempre aparece. Haz doble clic en la pantalla, a ver, Sofi. Miss, eso solo hace que salgas de compartir pantalla y te salga opciones de minimizar y eso. Solo hace que salga eso. Entonces tiene que salir y volver a entrar. ¿Sí? Ya. A ver, Carmencita, ¿terminaste? Casi, ya. Ya, a ver, rapidito para que me compartas, a ver, ¿qué has escrito ahí? ¿Te gustaría conocer este lugar? Wow, ¿habrás terminado? Sí, porque tiene un muy bonito paisaje. Muy bien, Carmen. Yo también te copié. Sí, ya terminé. Me estoy ordenando porque acá todo es un desastre. Ya. Guarda esas cosas que no te distraigan, ¿ya? Es que yo no quería utilizar mucho... Listo. Yo ya puse mi respuesta. Y a ver, Renato, compárteme tu respuesta. ¿Te gusta? No, porque pueden haber algunos depredadores. Él y sus depredadores. Ay, Renatito. La confianza en... No,
Pito, ¿dónde está? Mira, no puede, sí puede haber depredadores, pero como ahí hay jaguares. Ah, sí, también hay el calor extremo, hace mucho calor. A ver, exacto, a eso me refiero, Y yo también ya terminé mi respuesta. A ver, va a intervenir solamente Yozabat, que levanta la mano y está calladita. Un ratito, Yozabat. Voy a silenciar a todos un ratito. Ya. A ver, ahora sí, Yozabat, activa tu micro, dime. Yo sí, porque... porque es un paisaje hermoso y tiene mucha vegetación y al parecer tiene este muy buen clima. Muy bien. A ver, Marta. Muy bien. No hay muy tanta humedad. Muy bien, Macarena. A ver, dime, Macarena. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría conocer. ¿Por qué? Porque es parte de Perú. Ya, muy bien. Listo. Vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar. A ver, observa la fotografía. Luego marca el plano y el ángulo de la cámara de empleados. A ver. ¿Qué marcaríamos de acá? A ver. Según lo que hemos leído. Mira, está en forma... Plano largo. ¿Seguro? No está completa la imagen. No, primer plano. Primer plano y falta algo más. Ángulo normal. Muy bien. Es ángulo normal porque está en forma horizontal, ¿te acuerdas? Si fuera ángulo picado, está... Exacto. No es de abajo para arriba ni de arriba para abajo. Derecho. Ahora, esto también es respuesta libre. ¿Cómo te sientes cuando te toman una fotografía respuesta libre? Cada uno conteste, ¿ya? Vamos a avanzar porque si no, quiero mostrarles algo al final porque si no, no vamos a terminar. Cada uno contesta acá, ¿ya? Y lo explica, ¿por qué? Lo explica, no solamente sí, no, ¿por qué? ¿Cómo te sientes cuando te toman foto? A algunos les gustará, a otros no, hay que respetar. Y respondes acá, da la explicación, ¿ya? Ahora, ¿prefieres las fotografías en las que apareces solo o sola o con otras personas? También acá respuesta libre, ¿ya? ¿Te gusta que te tomen solo? ¿Te gusta aparecer con otros? Pero tienes que explicar por qué. Yo lo voy a leer después cuando me manden las fotos de su vida, ¿ya? Dime. A mí me encanta que me tomen fotos porque cuando yo tengo una foto es un recuerdo. Ah, muy bien. Cuando era más pequeña. Sobre todo, ¿no? Los papitos guardan muchas fotos cuando somos... Allá en mi vidrio de aquí arriba tengo dos fotos. Una foto cuando tenía... Terminé mi respuesta a 6 y otra cuando tenía 5. Ah, muy bien. Ya, cada uno responda según lo que prefieran, ¿ya? Sí, yo puedo decirte cómo me siento cuando me toman mi fotografía. Ya, un ratito, Irenita, que terminen de... quiero verlos un ratito que si están trabajando primero. Ahorita te digo, ahorita te doy el paso. Ya veo. Joao, no estás trabajando. Sí. Ya hiciste, Joao, pero no te he visto trabajar. No, ya le dije, ya. Voy a pedir foto de esas páginas, ¿ah? para leer la respuesta. Ya. Ahora sí, a ver, Yuriana, compárteme. Miss, un poco incómoda, porque más me acostumbro a que me lo tomen mis padres. Ah, ya, cuando te toma otra persona en lo que no te gusta, solo cuando te toman tus papás, tus padres. Te puedo decir... Ya, a ver, Yozabat, te escucho. Miss, la primera, me siento bien porque después nos vamos al cine. Ah. me gustan los dos de la otra porque... me siento bien y feliz. Ya, muy bien, Yozabat. A ver, Renato y de ahí Sair, ¿ya? Primero Renato y de ahí Sair. A ver, Renato, ¿qué quieres decir? Porque puedo recordar cuando yo era pequeño y mi niñez. Ah, te trae recuerdos, ya, muy bien. A ver, vamos a dejar que hable Sair y ya para pasar a la siguiente. A ver, Sair. La mía es feliz porque... me veo a mí mismo. Ya, muy bien. Luis, yo sé una. A ver, Josecito. Con otras personas, porque es más divertido y para mí estar solo no es feliz.
Ah, ya, está bien, buena respuesta cada uno. Sí, la respuesta de la dos, Miss, yo me siento... Yo sola y con otras personas. Y a mí me encanta tomarme... Voy a terminar con Joao, ¿ya? Vamos a escuchar solamente a Joao y vamos a pasar a la siguiente. A ver, Joao, ahora sí. Joao. Miss. Ya, ¿cuál vas a contestar? Me gusta que me tomen foto porque recuerdo así el momento cuando yo estaba pequeño y esas cosas. Ya, muy bien. A ver, Carmencita. ¿Cuál vas a contestar, Carmencita? Con otras personas porque me siento más feliz. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora yo respondí otra cosa. Sí, aquí ya, te voy a ahí nomás, chicos, ahí nomás. Ya, miren, antes de pasar a la siguiente, acá ya pasé la página. Acá vamos a ver la diferencia, qué cosa quiere decir paisaje urbano y paisaje rural. Mira, urbano es cuando es propio de la ciudad, cuando hay construcciones, ¿ya? Y hay gente viviendo por ahí también, construcciones, diferentes tipos de construcciones. Y el rural es cuando está la naturaleza y no ha intervenido el hombre, ¿ya? En su forma natural, ¿ya? Esa es la diferencia. Acá está la Plaza de Armas de Lima y acá están la Quebrada y Yanganuco, ¿ya? Esto queda en Arequipa, es muy bonito. Yo vivo por la Plaza San Martín, casi un poquito más cerca a la Plaza de Armas. Yo vivo Yo vivo por del Real Plaza más adelante. Ya, chicos, no interrumpan un ratito, a ver. Un ratito, Renato. Un ratito porque estamos ya trabajando, no vamos a terminar y quiero mostrarles algo al final, ¿ya? A ver, miren, ¿cuál de ellas representa un paisaje urbano y cuál uno rural? ¿Ya? A ver, yo voy a preguntar. A ver, levánteme la mano, ¿quién quiere participar? ¿Cuál de ellos es urbano? Levante la mano, nadie habla. Quiero ver quién levanta la mano. ¿Cuál es urbano? ¿Cuál de las dos? ¿La Plaza de Armas o la Quebrada de Yanganú? ¿En la Plaza de Armas? No, Yuriana, dije que levanten la mano, yo los estoy viendo. Macarena, que levantaste la mano. A ver, Macarena, ¿cuál de ellas presenta un paisaje urbano? Lo mismo que dijo Yul. No, repítelo, tú haz de cuenta. La Plaza de Armas. Exacto, el paisaje urbano es la Plaza de Armas, ¿ya? La primera, sí, la primera presenta un paisaje urbano, y la segunda uno rural. ¿Por qué rural? Porque acá no hay construcciones, pues está en su estado natural, ¿ya? Mira qué bonito estar acá y poder observar todo este paisaje. Y esto es una laguna que está entre montañas. Y parece que tiene lila. A ver, vamos a... Miss, qué elegancia la de Francia. Estás con rimas, ahí. Ya, no estén interrumpiendo mucho, ¿ya? ¿Cuál de estas de ellas presenta una construcción fácil, hecha por el hombre? A ver, levanten la mano. ¿Cuál de ellas presenta construcciones hechas por el hombre? Levanten la mano. Ya, a ver, levanten. No, ahí ya, es que Renatito no tiene cámara. Renato, después te pregunto. Ya, a ver, Yadasa. Miss, pero ella puede poner, reacciones. Miss, pero él puede poner reacciones y ahí sale. Sí, ya le invitó. Ya le invitó. Miss, tengo cámara. Yuria. Te veo. Me hubiera dicho que la prenda. No, tiene que ser una prenda. Ya, 10 minutos nos quedan. Ya, a ver, Yadasa, que levantó la mano. ¿Cuál de ellas presenta una construcción hecha por el ser humano? La primera. Muy bien. Ajá, ¿por qué, Porque la primera, porque los humanos de ahora, las personas, están construyendo casas para vivir. Ya han construido acá, ¿no es cierto? ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Lo conoces? ¿El Museo de Arte? No. Eso es una iglesia. Exacto. Es la catedral. ¿El reloj Bimba? La catedral. Miss, ¿le digo algo? Creo que yo tenía un pariente que trabajaba en la Plaza de Armas. ¿Ese es de Francia?
Miss. No es Perú, es la Plaza de Armas. Muy bien, sí. Lo que dice. No, Renata, ¿dónde te ¿no? Y yo he ido a la Plaza de Armas y he... Sí, en la Plaza de Armas está la Catedral de Lima. Esta es la Catedral de Lima. La primera muestra de la Catedral de Lima. Miss. Y sí. Otras edificaciones, ¿ya? No solamente la catedral, ahí hay otras edificaciones. Ya, no, un ratito, vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar. Yo sé que quieren hablar, pero tenemos que poner un orden. Y ahí nomás no, mi, van rapidito. A ver, ¿qué me quieres decir, hija? De que mi mamá y mi papá trabajan en la Plaza de Armas. Ah, mire. Ya por te... ahí. Cerca. Ya, listo. Esa es una... Sí, cerquísima. Muy bien, un paisaje urbano. Ahora, ¿qué elementos naturales se incluyen acá en la fotografía 2? A ver, solamente voy a preguntar a alguien, ¿ya? Porque siempre están hablando los mismos. A ver, sí, Carmencita, creo que ni te dejan hablar. Carmencita, ¿qué elementos naturales hay acá? ¿Qué elementos naturales ves? ¿Qué cosa ves, mejor dicho? A ver, Carmencita. Los elementos de la naturaleza que observas. A ver, ¿está Carmencita o no está? ¿Te puedo preguntar vegetación. Algo? Ya, un poquito más fuerte, Carmencita, no se te escucha. Vuélveme a repetir. El cielo, el agua, la vegetación. Ya. Yes. Ajá. Esta de acá es una laguna, por si acaso, ¿ah? Muy bien, también. ¿Y qué hay acá? ¿Estas dos qué son? Montañas. Ya, todos esos elementos los vas a poner acá. Una laguna. También lo mencioné antes. Ya, muy bien. Montañas, nubes, pasto por ahí se ve un poquito, etcétera, ¿ya? Porque por ahí también están las nubes también, sí me las dijo, creo que también es Carmencita. Tú vas a poner ahí qué elementos naturales incluyen la fotografía 2. ¿Ya? Ay, rápido porque, mira, vamos a ver, quiero mostrarte los siguientes. Sí, todavía no terminó. Ya, a ver, voy a retroceder. Voy a mostrarte dentro de un ratito unos, ¿cómo se llama? Galería de imágenes que están en Santillana. ¿Ya? En esa galería de imágenes tú vas a escoger una de esas fotos que hay. Y lo que te dice acá, dice, vas a elegir una y vas a escribir cómo es la imagen. Vas a describir un poquito cómo es la imagen. Y vas a poner sobre todo qué tipo de plano es. No te preocupes que ahí mismo en las fotos dice los tipos de plano. ¿Hasta qué día es esa tarea? Ah, buena pregunta. Ahí ya la puse en Cubicol. Hay que revisar en Cubicol hasta cuándo le he puesto, ¿ya? ¿Hasta cuándo va a abrir Santillana? Hasta el lunes, creo. Ahí lo he puesto. Ahí ahora lo vamos a ver en el Cubicol. Yo le he puesto ahí. Ya. Está bien. Voy a dejar de compartir porque voy a mostrarles la galería. Pero mi pasto, etcétera. Ya. Fíjense que la galería la van a encontrar ¿dónde? La van a encontrar en Santillana. Tienen que entrar a Santillana. Ya, Miss, ya terminé. Y ahí va a aparecer lo siguiente. Miren, ¿ah? Miss, no, he estado escribiendo. Ay, hija. Miss, en la Plaza de Armas yo vi un gallinazo que estaba herido y no podía volar. Macarena, ¿qué te falta? Miss, yo tengo un pariente que trabajaba la palabra nubes. En la Plaza de Armas. Me quedé en nubes, perdón. Ya. Rapidito, ¡Miss, este es el 21! Rapidito. ¡Miss, de lo que hablamos es el 21! ¡Ah, ya, gracias! Gracias, hasta el 21 dice que le he puesto. Gracias, Miss, yo terminé. Ahora sí, voy a dejar de compartir para... Faltan 5 días para que eso ya se pueda. ¡Sí, Miss! Renatito, te voy a pedir ahora sí... Todavía no termino de copiar. Muchos están interrumpiendo, Renato, y no sé quién más ahí que esté interrumpiendo a cada rato. Ya. Sí, todavía no termino de copiar. Ah, ¿tengo un problema? Poner... No, ya. Ya lo cerré. Tengo un problema con...
tengo que cerrar una. Ok, tómate tu tiempo. Bueno, casi no te tomes. Ya, ahora sí. Porque ya faltan 4 minutos. Ya, vamos a entrar. La clase siguiente nos va a tocar. Y es bien poquito. La clase siguiente nos va a tocar aviso radial. Sí, ya. Miren, la siguiente, es lo siguiente. Espera un ratito. PowerPoint, ya cerré. No me aparece. Acá está. Cuando entras a Santillán, bueno, no, yo te voy a poner el, esto, así no es la forma como tú lo vas a ver. Galería de imágenes, tú lo vas a ver allá en Santillán. Mira, vas a ver lo siguiente, como estás viendo acá en la pantalla, mira, y acá en la parte de abajo te está diciendo primer plano, ya te está explicando el plano, que es lo que te están pidiendo, ¿ya? Tipo de plano. Vas a describir un poquito qué es la fotografía, la que has escogido. Tú vas a escoger una de ellas. Plano entero, mira, está completa. ¿Qué tenemos que escribir? No, en la 4, pues. Tú vas a elegir una de ellas. Te estoy mostrando diferentes planos. Este es un plano de detalle. Una de ellas tenemos que escribir. Van a tener que imprimirlo. Pero ¿y si podemos todas? Tienes que escoger de Santillana. Ya, este es de Santillana. Esto lo vas a encontrar ahí en Santillana. Miss, ¿y cómo hacemos? Sí, pero recién estamos aprendiendo sobre la fotografía y los planos. Exacto. Miss, ¿cómo vamos a pegar la imagen en nuestro libro? Claro, en el libro. Ya, por último, no tienen impresora, por ahí alguien me pueda decir, lo dibujan. Y sobre todo, mire, plano medio porque está en la mitad del cuerpo, ¿ya? Miss, hay una lupa en la imagen arriba. Cuando dice la flecha. No, un ratito. Dice la flecha de la derecha arriba. Mira, plano americano cuando está hasta la rodilla, ese es el plano americano. Ya un poquito van a describir las imágenes. Estoy retrocediendo. Plano panorámico, mira, una visión general. Está muy bonito este paisaje. Ahora, plano detalle más cerca, ¿no? Los ojos le están tomando. Este es un plano detalle. Y por último, plano entero, falta uno más. Plano entero, cuerpo entero, y primer plano, ¿ya? Que se parece al detalle, pero el detalle es más cerca. Miss, parece la Miss Amparo. Tú vas la a más jovencita. Una de... la Miss Amparo. Miss, arriba, Miss, arriba de ahí. Miss, ¿dónde estaba tu mouse antes, ahorita? Ya, ¿qué hay? Ahí. Esa lupa. Ya, ¿qué hace? Lupa es para agrandarlo. La lupa es para agrandar, ¿ya? ¿Cómo hacemos para imprimirlo? Voy a poner la imagen de la Miss Amparo. Pantalla, una captura de pantalla también. ¿Sí? Miss, la mujer parece un modelo. Miss, yo le pongo clic izquierdo y me sale imprimir. La mujer parece un modelo. Igual a mí, Yuri. Miss, falta... Ya, acá nos vamos a quedar. Vas a elegir una de estas fotos y la vas a imprimir. Y lo vas a imprimir y vas a hablar un poquito de la foto. Y qué tipo de plano es también. ¿Qué tipo de plano es? ¿Ya? Tienes que escoger una de las fotos. Really? Quería salir de acá, de lo que estaba en la pantalla completa y no puedo salir. No sé por qué. No me da el escape. Ya, menos de un minuto. Ya entendieron la tarea, ¿no? Ahí dice. Sí, mira, una fotografía. Muy bien. Escuchen, ¿ah? Elige una fotografía de la galería, escribe cómo es la imagen e incluye el tipo de plano que es. ¿Qué tipo de plano es? Yo voy a tomar la más bonita. Entendido, mis, entendidísimo. Sí.